consejo de la realidad de todos los niños. Hola, tío. Oye, pues al final lloverá, ¿eh? Están cayendo truenos. Vaya, vaya. Lo primero de todo, a nivel personal y a nivel de mi asociación, daros las gracias por venir hoy a pasar calor aquí y colaborar en este proyecto que es Aisoc Solidario, un proyecto que colabora con la Asociación de la Cruz Roja, el proyecto de Ningún Niño Sin Juguetes. Presidente, de verdad agradecerles que hayan venido. Es el gesto más bonito que un ex-socio puede tener, además de su caballerosidad en el juego, es colaborar con otros. Que estas jornadas se tengan que repetir, no solamente por diciembre. Sino también en otras épocas donde también obviamente habrá. A nombre personal, a nombre del SAC, de nuestra asociación, y obviamente a nombre de todos los organizadores, muchísimas gracias y sobre todo, buen comportamiento. Falta un clemor. Silencio. Ahora llevan gente. Vienen a buscar boletos. Se están cagando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, señores. Vieron el otro día y me quedé en la fiesta, ¿sabes? Me quedé sobao. Esto ya es serio. Aun siendo una partida solidaria, sigue siendo una partida de ISO. Sigue habiendo unas normas. Y las seguimos ejecutando desde que empezamos hasta que acabamos. Eso es trabajo de la organización y esperemos que hoy no tengamos que trabajar mucho, pero si hay que trabajar, se trabajará. Los que nos conocen ya saben que lo que decimos lo hacemos. Si hay que parar la partida e invitar a un grupo a irse, se invitará a que se vaya. Vamos, a mi señal y no hay fuego. No, es la primera vez. Señores, dos equipos. Por favor. Por favor, un poquito silencio. Dos equipos, Grinch y Papá Noel. Los Grinch son de color azul, Papá Noel de color verde. Los que no llevan cinta son Reyes Magos y pueden disparar a todos. ¿Vale? Los respawns son compartibles. Silencio, por favor. Son compartibles. O sea, podéis regenerarlos todos ahí, tanto verdes como azules. Los tenéis nada más en el camino. Están todos seguidos, no os perderéis. Cada cinco que reunáis de vuestro propio equipo salís. Cualquier duda hay miles de jóvenes por ahí, aparte de los infiltrados. Guión, muy fácil. Los Grinch han secuestrado a Papá Noel y lo tienen que llevar al aeropuerto que está marcado en ese mapa. A Bucaló o Trinchera. Y ahí tenéis que aguantarlo 45 minutos. Cuando lo tengáis allí, tenéis que reunir tres objetos. Pasaporte, dinero y pasaporte y dinero. A partir de que tengáis esos dos objetos, sí que empezará la cuenta atrás. Para que el avión despegue y se lo lleve al chico. Como esto es un hecho histórico, el señor Grinch va a aparecer en el campo. En un principio irá solo hasta que contacte con su gente. Y observará desde la torre de control cómo el Papá Noel se va. Los aeropuertos son conquistables. Hay dos banderas, roja y negra. Y según le vayáis dando la vuelta, o es vuestro o es del enemigo. Rojo será para los Grinch, apuntadlo bien, y el negro será para Papá Noel. ¿Vale?
Normas básicas, ya las sabéis todos. Normas especiales son las trincheras que hay en el campo. Las trincheras de profundidad es 1,5 metros más la montañita de tierra que tienen al lado. La norma especial es que fuera, adentro, ráfaga. Dentro para afuera, ráfaga. Dentro de las trincheras, si tenéis que entrar, a pistola. Está cerrado. A pistola. Coche, si me escuchas, ábreme el coche, ¿vale? Ábreme el coche. No jodamos que tengas... Espera, está totalmente prohibido hacer el rombo. No se puede saltar desde la montañita dentro de la trinchera. Pillamos a la calle. Y ir pateando por encima de la trinchera, rollo, voy a buscar aquí a los ratones. Prohibido, a la calle. Te lo digo en serio. Si tenéis un problema con un jugador y no podéis resolverlo pacíficamente, llamáis a un juez y él os aclarará las dudas. Hay jueces a patadas. Llevarán crono encima. Si lo ven oportuno, os pueden parar y pasar la réplica otra vez. Controles aleatorios como nos dé la gana. Muerte a cuchillo. Se te acercan, te tocan, no dices nada, te levantas y te vas. A los 15 metros está tu situación de muerte. Muerte por cortesía, te encañonan. Distancia inferior o superior a 5, te encañonan, muerto. Te delatas como muerto y te vas. Dos jugadores están engañándose, prevalece el primero que dice muerto. ¿Queda claro o no? Yo puedo llevar media hora encañonándote, pero si tú te giras y me encañonas y me dices muerto, yo me callo y me voy. ¿Correcto? Vale. A Papá Noel tienen que rescatar a Papá Noel, está claro. Si encuentran al Grinch por el camino, pueden capturarlo. El Grinch llegará a un sitio y se quedará quieto, que es la torre de control. Lo pueden capturar. Se la tienen que llevar a la base que tiene un árbol de Navidad. Reunir 3 objetos, una pandereta y villancicos. Y cada 15 minutos cantarle un villancico. Si consiguen cantar en los 3, el Grinch, bueno, se convierte a la Navidad. Sí, a paja. El malvado Grinch. El malvado Grinch que se cargará de Navidad. Pues ya estoy solo. Estás más solo que la una, macho. Maldita sea. Bueno, mi equipo está, ¿no? Que decía aquel. Están por ahí. ¡Cobardes! Mi misión es ir al búnker aquel que hay en lo alto de la colina. Bueno, y quedarme ahí. Ha gustado más a la gente. A ver, dice que vengan aquello. Yo tengo que ir al búnker que hay arriba y mantener ahí la posición hasta que reunáis todo. Vale, pero entonces de mientras te vienes con nosotros. Yo de mientras voy tirando para el búnker y me tenéis que proteger. Claro, hay que escoltarlo hasta el búnker. Hasta allí. El búnker más o menos está aquí. Aquí en medio, arriba. El búnker es la base de misiles. Sí, estaba en Dodge. Exactamente. Es más o menos aquí. Vale, que es la antena que le llamamos. Exacto. Que si no se nos va solo, Javi. Vale, mantenéis posición un momento, ¿vale? Vengo... ¡Es vuestro VIP! ¡Es vuestro VIP! O sea que... Ahora mismo es un objetivo valioso dentro de la partida. Si me capturan me van a cantar villancicos. Y el resto de Grinch tienen que ir a buscar el pasaporte y el dinero. Si no, yo ya me cambié, hasta que no... Hasta que no se tenga el pasaporte y el dinero, no cuenta el tiempo... De Papá Noel en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Pasa que tampoco tenemos que evitar que nos lo cojan. Exacto, exacto. ¿Cuántos sois vosotros? Como buenos elfos. Que vengan todos, hay que escoltarlo. No, que no quiero que me capturen. Esos perros elfos. Bueno, mira, moriremos con orgullo. Eliminado. Tenemos que protegerlo. Tenemos de respawn ahí delante. Vamos a hacer un pedido. Thank you.
Dentro y fuera se puede disparar con la rápida. Sí, sí, si está a una distancia de 20 metros, dispara. Están dentro con pistola. Exacto. Allí no te verán. Pon ahí, a otro del chocado. ¡Cuidado! ¡Cuidado con los alambres! Es que no saben una mierda los alambres. Un poco peligroso, sí. Ya se están moviendo los verdes, ¿vale? ¿Aquí hay alambre o qué? ¿Por abajo? ¿Terreno o no? Sí, podéis pasar. Si no pilla un meado de esos. ¿Cuál tiene un guante a mano? Afirmativo, yo lo entiendo. Ellos están ahí, bueno, ya sabrán lo que hacen. Ya lo hemos dicho, la partida ha empezado. Le han... Ya se van a mover, ya lo saben, ya se hemos avisado que los insumos están movidos, ¿vale? Joker, vente. Vente, ha dicho tres. Encima tenemos el puto sol ahí. Qué mal para defender. Gaje, no lo fijo. Ya ves. Venido Gunnar y ha conseguido a la condición de un paraón. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo abrimos por aquí alrededor de la barca? ¿Estás siempre aquí? Sí, pero todo aquí nunca. Me da a mí por cómo va que este año la Navidad se va a ir a la mierda gracias a Grinch, porque los amigos elfos de Santa no están avanzando, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú qué eres? ¿Azul? ¿Y si el Grinch? Azul en el Grinch. ¡Ay, qué guapo! Pues quédate aquí, ¿no? Claro. ¡Matad los insensatos! ¿Se levanta el brazo? Un poquillo, sí. Sigue la bola a pegar. Uno por delante limpiando. Pero creo que la tienes pegada la nariz, tío. No jodas. ¿Qué te parece? Está divertido eso. Pero es que, para que no, para digan que no ha cantado, mira. Si le ha quedado la bola, pega la nariz. Si la ñapa, mira la bola. ¡Salto por atrás! ¡Qué sucios elfos! Amigo, ¡Ayudadme, insensatos! Es la misma voz que el Dani Mateo, tío. ¡Ayudadme, insensatos! ¡Oyamos Wyoming! ¡Qué cabrón! ¡Hijo!
Vámonos para algo, va. No, no, no. Si quieres le saco la frita y lo atamos de frente, Sí, atarlo, va. Por ahí, por ahí. Vámonos para abajo ya. Le pidáis el nombre y lo continuáis un rato con vosotros. Aquí tenemos gente, venga, tirad un poco. Pues ponlo ahí el dinero. ¡Hijos de perra! Saca la frita, vamos a atarlo. ¿Se puede escapar? Yo le pego los tiros a la pierna. Vale, vamos a hacer los cerritos. Te da ahora a ti, Nacho, ¿necesitas apoyo? ¿Qué? Nacho, ¿necesitas apoyo? Me quiero pagar. Bajo también yo. Abajo, abajo. Hay peña por aquí abajo, hay peña por aquí abajo. Cuidado, ¿eh? Siéntate con ellos, hija. Cuidado, cuidado. Atrás un fusilero, eso es selecto. Fusilero atrás. ¿Qué digo? ¿Cómo lo ves? Lo importante es que no se te haya roto. El barranco está cargado, ¿eh? Está calentito, ¿no? ¡Roma! Vamos para atrás. ¡Roma! ¡Ve! ¡Ve! Por aquí nos vamos para nuestro base y para atrás. ¿Empieza la casa? ¡Hostia, rubión! ¡Vente para aquí! Hazte una mano con un pie. Una brida. Rubellón, se te va a engañar porque he mirado. ¡Ayuda! Vaya ejército de elfos. Traicionalos. Te daré mujeres. Te daré muchas mujeres. Todas las que quieras, pide que está de mal. Ah, porque el Prince Mico es original de Arabia Saudita, ¿sabes? Es que este va a controlar la lotera, ¿sabes? Estamos locos, que estamos locos. Mira de las tías. Hay que ir al árbol, Aquí, aquí, siéntate aquí, mira. Paco es mi amigo. Él me soltará. Claro, claro. Mira, coge la pipa, ¿sabes? Te daré mujeres, amigo. Claro. 72 vírgenes, amigo. 72 para cada uno. ¡Santa Claus! ¿Dónde estás, Santa Claus? No tengo ni idea. Me lleva raza. ¡Peluso! ¡Esperadme! ¡Retroceded! Hay que llevar el grifo al árbol. Porque el camino ya estaba, pero calentito, calentito. Vale. Voy a liarla por el camino para que se aburran un rato. Vale, vamos. Me están llevando, me están llevando. Vemos poco a poco, ¿eh? Sí, trabajamos, ¿eh? Ahí atrás, está echando. Por ahí va uno, o sea, aquí está el resto. Sí, 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 están ahí, están ahí. Por aquí es un atajo que sube por allí. ¿Son Reyes Magos? ¿En serio? Yo creo que sí. ¡Eh, Reyes Magos! ¡Hacer algún truco, ¿no? ¡Vaya mierda de magos! Sí, pero no tienen de magos. ¿Qué quieres?
me gustan los rellenos. ¿Quién es el Grinch? ¿Alguien que trae? ¿Estamos o qué? Vos que no lo podemos dejar abajo. ¡Socorro! Como vuelves a chillar, te amordazo. Estate quieto. Te veo. Un poquito la espalda, ¿eh? Dino, ¿a este qué? Ah, tengo otro captor. ¿Estaba para moverse este o no? Ya. Yeah. ¿Qué hay, billete? ¿Tengo que llevar el dinero al respawn de la curva? Repito. ¿Cómo que negativo? ¿Ya te fías? ¿Ya te fías, de verdad? No. Esto es como en Dots, ¿eh? No te fíes de nadie. Si me tengo que fiar de él, vamos. ¡Sí! Haz el favor de... ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Oye! Que tenés dos viajes en el culo. ¡Haz el favor de traerme la pasta! Esa bandera se tendría que curar. ¡Se me han revelado! ¡La bandera le queda la vuelta! ¿De qué color te dije yo que era tú? Negativo. Los arcángeles se niegan a facilitarme el dinero. Negativo. ¿Aquí se puede fumar? Sí. Tabaco para todo. Venga, los reyes magos. Ahora abajo, para abajo. Yo me dan el dinero, que si no me disparan, no me quieren dar el dinero. Somos más contra todos. Yo defío de él. Afirmativo, arcángeles nos han relevado en el aeropuerto, pero se niegan a facilitarme el dinero porque no. No seas cabrón, hombre, que estamos en Navidad, hombre. Dásela. Que no es Dots, hombre. Yo confío en ti, si no, en la próxima partida. ¿Has escuchado, Samu? Escucha, ¿dónde tienes que ir? Eso es lo que han dicho, pero es que tampoco saben dónde están. Hay alguien que me está diciendo que tienen Papá Noel. Sí. Y que no está, me están diciendo que están... No lo tengo ni idea tienen. Por qué. O aquí. Pero no se acerca. ¿Qué? Bueno, vale. ¿Pero por qué habéis cambiado la bandera? No, no, no he podido. Han dicho que están en el otro aeropuerto, creo, y que es difícil llegar hasta este. Pero no habíamos quedado en este. Hacemos una cosa, custodiáis el dinero, ¿no? Me ha dicho Spirit que lo custodiéis vosotros, ¿vale? Sí, de acuerdo, venga. ¡Dime! ¿Ya? Espera. Oye, vigilad la entrada trasera, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿No han dicho que se han ido a otro aeropuerto? No, que vigilemos este. Joder, eso de vigilar, tío. Ya, es una aburridísimo. Esto repala que estoy. Ya lo sé, ya. ¿Qué nos quedamos aquí? No, hace una patrulla de dos que vaya donde no está. A ver, pillamos el camino este todo abajo. ¿Qué camino para abajo? Eso es otra. Hay un respawn cerca aquí. Y todo recto. Somos un poco de camino, a tope. Y si no, que se quedan unos cuantos aquí y nos vamos para allí. Este hombre estará flipando porque no nos queremos ni mover. Y nos graba encima. Baila, baila. Que conste que yo quiero moverme. Yo también, me voy al aeropuerto de los mercenarios. Yo voy también. Oye, pero, David, positivo. Dime. Espera que fume y vamos. Joder, el tío de cigarro, macho. Oye, pues vamos todos, ¿no? ¿Claro? A ver, pero no habría que aguantar este también, porque si hay que venir hasta aquí... Claro, es verdad. El dinero lo llevamos. Pero si vamos al otro aeropuerto, claro, el dinero lo cogemos. Este aeropuerto nos lo hacemos ya. Claro.
Bueno, pero coge el dinero, llévalo. Mochila. Escúchame, si te matan tienes que decir que llevas el dinero. Ya, ya. Y lo suelto en el suelo. Pone una piedra. Ya, ya lo he dicho antes. Pone una piedra que si no volará. Sí. Ah, bueno, pero alguien se tiene que quedar aquí. ¿No? ¿Habéis acabado los fumadores? ¿Tú te quieres quedar aquí? ¿Dónde lo apagamos, Gune? En el suelo. ¿Un voluntario va a quedarse en la base? En la pared, en el suelo, sí, arena. Ah, ¿está abierto? Vámonos, vamos, fotos hasta dicho. ¡A darle caña! Aquí, Arcángeles, vamos hacia allá. Vale, está lleno de verdes, ¿eh? Pues vamos al camino. ¡Bravo! Al río. Vamos a caminar, ¿no? Perdido al río, está dominado por ahí. ¿Qué quiere para caminar? Vamos para el río. Es el escape este, ¿eh? No está, no está. Está lo que dicen con los juguetes. Digo, no me habrá podido pasar, que me voy dos minutos y venga. ¿Dónde está el Grinch? Cuando llegue al flanco de abajo, baja dele. ¿Qué? Cuando estos lleguen abajo, baja. Sí. ¿Dónde estás? Interferencias del enemigo. Están todos reyes magos, ha dicho. Están cerca por aquí, de la base. Pues que estén aún más cerca. Pues nosotros hemos encontrado lo que sería una especie de bayoneta de plástico. Lo digo porque alguien la reclama. Yo la llevo. Yo la llevo. Sí, aquí en el Toshi. ¿Me recibes, cambio? Te recibo en el Toshi. ¿Cuánto te falta? Espera, que te lo dicen. Bastante. Vale, 800 fotos. ¿Has visto al Grinch? Sí, lo han capturado, tío. Ya lo sé. ¿Dónde está? ¿Has visto el Grinch por ahí? Estaba por aquí abajo. Por aquí, por aquí. Se me ha venido hace un rato, ¿eh? Llevo como media hora. O sea, se ha ido seguro. En busca del Grinch. Cuidado con el respawn aquel, Sí, pon unos trucos allá, Por eso. ¡Metro a metro! Vale, vale. Subiendo por la montaña te quita. Mira, Juan, subid la zona por ahí. ¡Señor Grinch! ¡Vaya pateada, Grinch! Agachadito ahí, te quiero.
No, ya no, es Neko. Me queda aquí un rato hablando. ¿Entonces están cogidos, Slip? Si tendrían que haberte cogido ahí arriba y llevarte allá. Pues imagínate. Si hemos dado una vuelta, si llevamos toda la mañana con él. Estaba haciendo el tour. Escúchame, has caído muy malas manos, tío. Yo se lo he dicho, digo, hoy no juegas, lo siento mucho. Te ha tocado mal equipo para cubrirte. Mal equipo porque esto les gusta patear. Se está dando cuenta. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Tío, llevo... Venga, va. ¿Ya tenéis los otros objetos? ¿Villancico, pandereta y no, eso? No, vamos. No hemos encontrado nada más. Vale, vale. ¿Panderetas cuántas hay? ¿Eh? Por ahí, ¿panderetas cuántas hay? Panderetas una y dos villancicos. Ah, vale, vale. Una pandereta, dos villancicos. Los villancicos estaban en una carta. Sí. ¿Qué se puede dar por satisfecho? Que aquella no que hemos visto no era, ¿no? La que hemos visto no era, ¿no? Santa Claus. Ya me la apunto, ¿eh? Tú la apuntaste con la trinchera, pero... Volveré, apunto, ¿eh? Volveré. Volveré. Sea Grinch o quien sea, pero volveré. Palabra de Grinch. Vamos, va. Venga. Vamos. Joder, pues ya tiene fuego ahí. ¿Sabéis dónde está el Grinch? Es lo que estamos buscando todo el rato, le estoy dando. Es la pregunta al millón, llevamos la pandereta y a Villancico, tío. Pero lo tenemos todo menos el Grinch. Venga, va. ¿Sabéis dónde está el Grinch? Lo estamos esperando, la pandereta. ¿Sabéis dónde está el Grinch? La Grinch. ¿Has perdido un cargador? Pues puede ser. Sí. También lo de 11. Muchas gracias, tío. Lo he encontrado por ahí. Y tan que sí. ¿Qué te crees? Y tan que sí. Atarlo aquí, atarlo aquí al árbol. Mira que es la tuya. ¿Y la pandereta? ¿La pandereta qué? ¿Estás grabando, Condo? No sé. Sí. Yo quiero ver cómo grabamos con la cámara. Ahora que estáis todos aquí. Venga, perímetro, va, perímetro. No te vas a mover, no te vas a mover, ahí quieto. Aproximate a dicho, está vivo. Que te meto una ráfaga de los ¡Quiero! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Quiero, dame la cinta americana! ¡Átalo, átalo al árbol! ¡Dame la cinta americana, Jero! ¡Pero has de saltar! ¡Ah, tío, loco, pero con tesoro nos vamos, tío! ¡Santa Claus, cabrón! ¿Pero quién era Santa Claus? ¡En las panderetas, que le vamos a cantar poco! ¿Quién era Santa Claus? El Isuru. El Isuru. Se lo está riendo un año. A ver las manos un momento. ¿Y lo tienen ellos? Pero no colabores, se están atando. Es por la patada que me he pegado. Ya, a mí me lo estoy sentado, ¿no? De correr, sí. Cabrón, yo preguntando por todas partes. Sí, es que claro, yo sabía que al principio te han pillado, digo, y le he dicho a él, ya tiene que estar allí, hombre, ¿sabes? No, es que lo llevabas enganchado, corría el colega, ¿eh? Bueno, es un rehén, no es un amiguito, ¿eh? Pero que encima que hacemos tregua con él, que se porte bien y no lo amordazamos y esas cosas. Si no, pues hace lo que sea. Diga que no ha hecho resistencia no agresiva, esa tumba así en el suelo, llévame. A ver. Colaboramos, no sé si la atamos de mano, de pie y al hombro, venga.
Cada uno. Lo echamos con el palo como los cerdos. Como los cerdos, ¿no? Al hombro. ¿Qué hora es? Resistencia pasiva. La 1:30. Uy, ¿cuánto queda? Una hora. 2:30. A las 2:30. Pero tenéis que cantarle un villancico cada cuarto de hora. O sea, si a las 2 no tenéis los villancicos aquí, no tenéis tiempo. No, si la pandereta, ¿no? La pandereta. Quitáis los dos villancicos y la pandereta. Da igual, yo ya he cumplido un objetivo ya. ¿Vale? ¿Los villancicos? Yo ya me quedo contento. Uno. Falta la pandereta para poder empezar a cantar. ¡Ay, ay! Quiero verlo floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por el adiós nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por el adiós nacido. La virgen se está peinando, ¡eh! Cortina y cortina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Ya vi que va caminando por entre aquella bandera. El niño mira en sus ojos de colores la guerrera. ¡Vamos a la última! Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡La primera! ¡Vale! ¡Aprendiste la otra, Siso! Pero Santi, hay un mogollón de letras ahí, tío. ¿Vale? ¿Está bien? Tenemos que esperar 15 minutos. Tenemos que esperar para leerla. Para cantarla otra vez. Son dos, ¿no? Me la voy a estudiar. Pero tenéis que esperar. Me la voy estudiando. Pico 15 minutos. ¿Quién tiene un reloj? ¿Quién tiene un reloj? Ya sabéis a él. Solo 36. Podemos confiar, ¿no? Sí, sí. Sufro. Bueno, bueno, sufre, mamón. A ver, que me la voy estudiando. Esta salió bien porque me la sabía. ¿Por qué te dejé no leí yo esa pieza? Pero otro es el pastorcillo ese, ¿no? El rojo pompón. Todo empieza, el camino que lleva a leer. Baja una puta y no lleva sostén, sí. Los pastorcillos se la quieren follar y solo tiene un roto con dos, roto con dos. Los pastorcillos míos de la suerte. Oye, mira, son las tres pero son iguales. Ya, ya. ¿Y hay que cantar las tres? No, una. Una. Vale, guarda la otra. Para que hay tres. Repartido. Venga, venga, venga. No creo la Navidad, yo tendría que ser ese. Yo no estaba multiplicando porque me la sé, pero el ritmo, ni no, ni no, ni no. Por eso, pero yo es que no me sé ni el ritmo, tío. Qué bueno. No, no, si vamos al mismo cole. Ah, valido. Por fin, tío. Ha estado bien, ha estado bien. Lo mejor es que me he metido con la... ¡Pero mira cómo beben! Lo ha grabado. ¡Sí! Dos horas aquí esperando que apareciese de dicho. ¿Puedo dar una vuelta? Una vez que aparece casi nos lo perdemos. ¡Y no que yo beben! ¡Vamos hasta el valle que la nieve murió! ¡Los pastorcillos quieren ver a su rey! Yo quisiera poner a tus pies algún pesebre que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. El camino que llevo a Belén, voy marcando con mi viejo tambor. Nada es mejor que yo pudiera ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Cuando Dios me vio tocándote, él sonrió. Estoy viendo, ¿eh?
¡Vale, muerto! ¡Ayuda! ¡Puerto saliendo! ¡Ayudadme! Espera, ¿qué pasó? ¡Muerto! ¡Muerto! Uy, tenías toda una legión aquí. ¡Muerto, saliendo! ¡Muerto, muerto! ¡Ojo, muertos que salen! ¡Muerto, saliendo! ¡Vamos! ¡Muerto, saliendo! Es el Grinch, no le disparéis. Ya está atado. Cúbreme la espalda. ¡Quieto! No te metas en la línea de fuego. No te metas en la línea de fuego. No te metas en la línea de fuego. Ahora sí. Hombre, que si no te zurran, tío. ¡Muerto! ¡Vale! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! No pueden formar de 5, tío. No, normal. Muy bien, ¿eh? Habéis matado dos veces al Grinch. Máquinas, dos puntos negativos. Yo no he sido, ¿eh? El de la granada y el que la bola a la chota. El de la granada he sido yo. Vamos al respawn. El marinero, el que me ha matado es el marinero. ¿Dónde está el Grinch? Al hotel, sí, yo al hotel, por favor. ¿Qué vas a hacer con él, Rangel? Vamos a hacer una cosita, verás. Que te va a gustar. Mientras no sea lo que me han hecho esto. Perímetro, ¿eh? ¿Cantar villancico? ¡Eh! Esa zona de ahí delante, que tiene de aire. Vamos al aeropuerto con él, ¿no? No, al centro de telecomunicaciones. Sí, pero abajo, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¡Métela abajo! El marinero, el que me ha matado es marinero. ¿Dónde está el Grinch? Pero hay que llevarlo al hotel, ¿no? Al hotel, sí, llevarlo al hotel. Por favor, ay, ay, por favor, llevamos un hotel. Y te vamos a hacer una cosita, ¿verdad? Te va a gustar. Mientras no sea lo que me han hecho esto. Perímetro, ¿eh? Qué bueno. ¿Cantar villancico? Esa zona de delante. ¡Oh, Dios mío! ¿Este es de aquí? Se habéis quedado un villancico. A un villancico se habéis quedado. ¿Está grabando, Condú? No creo. Puerto saliendo. ¿Se acabó? ¿Qué dices? ¡Hala! Recibido, recibido. ¿Ya se ha acabado esto?
¿Lo ha dicho Gunnar? No, vale, vale, está para fuego. ¡Alto el fuego! 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 ¡Alto el fuego